Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio virtual de la Escuela de Arquitectura. Bienvenidos también al semestre académico, a este nuevo semestre. Aunque esta charla no es parte de nuestro ciclo de conferencias, sí está muy bien justificada, porque parte de los proyectos que vamos a estar haciendo a nivel de bachillerato en los talleres de diseño es un concurso para el diseño del pabellón en la finca Casa Klum. Ya nuestros estudiantes han visitado la finca con sus profesores. Va a ser un charet vertical, así que vamos a tener una combinación, ¿verdad?, de grupos de estudiantes de primer año a cuarto año. Ya esos grupos están creados, ya conocen también a cuál es el profesor que le toca en ese grupo. Y obviamente a cada profesor se ha instruido y le hemos conversado sobre el tipo de proyecto que queremos. Obviamente ustedes conocen sobre Casa Klum, o si no conocen van a conocer ahora, porque tenemos de invitado al doctor Enrique Vivoni, profesor jubilado de nuestra Escuela de Arquitectura, que continúa colaborando con nosotros. Fue el fundador de ACUPUR, el archivo nuestro. Ya va a cumplir alrededor de 30 y pico de años, 33 años, yo creo, el archivo, no el doctor Vivoni. Se los pasé hace rato ya. Así que, qué mejor que Enrique para que hable del arquitecto Henry Klum y su obra. Así que se supone que todos los estudiantes estén aquí conectados con sus profesores y que puedan entonces esto ser un tema o un preámbulo, ¿verdad?, a lo que va a ser el proceso. Sin más, yo dejo a Enrique que tome ahí la palabra y que nos hable un poco sobre el arquitecto Henry Klum y específicamente de Casa Klum. Gracias, Enrique. No, gracias a ti por la invitación, y sabes que con mucho gusto me ponen a hablar y me tienen que informar si estoy hablando de más, por favor. El tema de Henry Klum es un tema que ha estado, ¿verdad?, presente en la Escuela de Arquitectura siempre, ¿no? Desde que la escuela es la escuela. Él fue el que diseñó el edificio original de la Escuela de Arquitectura, y transitamos continuamente en edificios diseñados por él en el recinto de Río Piedra. Así que es un tema que en 1986 se incrementa cuando la universidad adquiere la propiedad de Henry Klum y los documentos de Henry Klum, que forman la colección de mayor importancia en el Archivo de Arquitectura y Construcción de la escuela. El trabajo de Robin, ya estoy presentando full screen. Sí, pero tienes que eliminar la pantalla del lado para que se vea full screen. Ahí. ¿Ahí? Sí. Ok, gracias. Ha sido tanta la, ¿verdad?, el interés alrededor de la obra del arquitecto Klum. De hecho, lo han llamado como, ¿verdad?, nunca enseñó en la escuela, pero sin embargo los edificios de él sirven de escuela para muchos de nosotros, los egresados de la Escuela de Arquitectura. Y en el 2005 se colaboró con el Museo de Arte en Santurce para hacer la exhibición Henry Klum y la exuberancia poética en la arquitectura. Esta exhibición cubrió las dos grandes salas del segundo piso, que es alrededor de 10.000 pies cuadrados, y estuvo diseñada por Mara Robledo, y también trabajó en el diseño de los mobiliarios Lely Márquez. Y una gran cantidad de estudiantes de la escuela pues también ayudaron en el montaje, que tuvimos un mes montando esta exhibición en el museo con el personal del museo. También con esta exhibición se publicó un libro que está disponible en el archivo para quien le interese leer un poco más desde un punto de vista interdisciplinario de la obra de Klum, el libro de Henry Klum y Arquitectura de Impronta Social. Es un libro, yo entiendo que muy importante para comprender la obra de este arquitecto, tanto en Puerto Rico como su experiencia en Estados Unidos. La exhibición
empiezo un poco en los años que Klum que estuvo en, obviamente, en Alemania. Klum nace en Colonia en el 1905 y es un periodo cuando él está estudiando en la Escuela de Arquitectura, allí en Colonia, bien difícil para Alemania. Alemania acaba de perder la Primera Guerra Mundial en 1919. Klum entra a la escuela más o menos como el 2021. Y en ese periodo hay un, si en los Estados Unidos en la década de los 20 eran los Roaring Twenties, en Alemania lo llaman los terribles años 20, porque estaba todo el mundo con la derrota en la cabeza y Alemania pues estaba en necesidad de reconstruirse. El gobierno se había desbancado y hubo un movimiento de parte de la juventud que se llamaba el Wandervogel, y era estos jóvenes que decían apartarse un poco del mundo cotidiano de ellos e irse una temporada a navegar por los bosques en Alemania, ¿no? Y esa es una manera que Klum empezó a comprender el contacto con la naturaleza, ¿verdad? Era un apartarse de la civilización, de la ciudad, y adentrarse en sí mismo a través de perderse en esos bosques, ¿no? Así que es en con este espíritu que él va entonces a buscar durante sus años académicos. Y tenemos que recordar que el Bauhaus estaba trabajando en ese momento, ¿verdad? Y esta situación entre lo tradicional y lo moderno. El Bauhaus representaba obviamente lo moderno. Pero a Klum eso no le satisfacía. Y él se enamoró en ese momento de unos libros que se habían publicado en Alemania sobre la obra de Frank Lloyd Wright. Y él entendía que a través de esa arquitectura de Wright y del estudio de por qué Wright había llegado a la arquitectura que él publicó en 1912 en el portafolio de Bassmuth, él entendía que ahí es que estaba lo que él sentía que era la exuberancia poética de la arquitectura. Así que él, todo su educación fue rechazando techos planos, fue rechazando esas fachadas del movimiento moderno del Bauhaus, y estaba buscando no una arquitectura historicista, pero una manera nueva de cómo la naturaleza ayudaba a entender lo que era la obra de arquitectura. Así que ese fue su primer encuentro con la naturaleza, esta noción de apertura del espíritu hacia cosas mucho más allá que las restricciones que la ciudad nos pone a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esta parte de la exhibición pues cubría un poco esa fase con su interés, ¿verdad? De este cuadro que está aquí es un regalo que le hicieron de despedida, porque en 1927 él decide escribirle a Frank Lloyd Wright porque quiere, de tan pronto a graduarse, ir a trabajar con él. Y decide embarcarse y se embarcó a Estados Unidos. Pero en este cuadrito, y esto es un documento original que se encuentra en el archivo, aquí está una reproducción digital aquí, los estudiantes lo llaman a él Klumbus, como Columbus, pero Klumbus porque él quería descubrir el nuevo mundo. Y el nuevo mundo de la arquitectura, que era la promesa que él entendía que Wright le iba a dar en su educación y en su formación como arquitecto profesional. Así que a través de este recuento, él llega finalmente en 1927 a encontrarse con la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright, y donde va es a Taliesin East, que en realidad es la casa laboratorio de Wright, donde Wright experimentaba distintas maneras de entender en ese momento lo que era crear un espacio habitable. Estas fotografías también están en el archivo, fueron donadas por Richard Klum, el hijo de Henry Klum, en la visita que nos hizo cuando estábamos organizando la exhibición en el 2005. Aquí vemos a Wright sentado en esta foto de Frank Lloyd Wright, este que está acá es Henry Klum, bregando con los tipos de la geología del lugar,
Y en esta otra foto, pues ya él está sentado en una, en un espacio más formal, diseñado por Wright en Taliesin, Taliesin East. Klum estuvo con Wright unos 5 años, 1927, más o menos 1933, y participó muchísimo en lo que es ese periodo de renacimiento y de la de redescubrimiento que el mismo Frank Lloyd Wright estaba haciendo sobre su arquitectura. El portafolio de Wasmuth que había visto Klum allá en Alemania representaba el toque final, el broche de oro que Wright quiso hacer a su arquitectura del estilo de la pradera, que es como después los historiadores han llamado ese periodo. Así que en este periodo de 1920 y pico en adelante, Wright, que acababa de venir de Japón, había diseñado el hotel en Japón, llegaba recientemente a Estados Unidos de nuevo y ahí empezó a reconstruirse él, a repensarse él como arquitecto y arquitectura. Y Klum se convirtió en su mano derecha dirigiendo el taller de diseño. Uno de los proyectos que, a ver si me acuerdo qué diapositiva, uno de los proyectos que Henry Klum trabajó particularmente fue llevar a la obra de Wright en una exhibición itinerante en 1931 a Europa. Y eso implicó muchísimo trabajo de preparación en el taller de Wright, más toda la transportación, y él envió a Klum, porque como Klum era alemán, hablaba alemán, para que abriera estas exhibiciones en Holanda y en Alemania. Y así se hizo por un año, año y medio. Cuando Wright lo volvió a llamar para que regresara a América, porque había recibido cartas de algunos de sus amistades en Europa diciendo que Klum estaba diciendo cosas que ellos no sabían si era lo que Wright quería decir o no. Ustedes saben que Wright era una persona muy... se protegía muchísimo, ¿no? Así que el tercer encuentro con la naturaleza es Klum encontrándose a sí mismo, porque una vez él salió de Taliesin, él entendía que el ambiente en Taliesin, la preponderancia de Frank Lloyd Wright lo estaban ahogando a él como persona creativa. Y eso se dio cuenta cuando llegó de Europa, que llegó casado. Wright le pregunta y le escribe, las cartas están en el archivo, ¿quién te dio permiso a casarte? Y Klum dijo, espérate un minuto, yo no vine para esto, ¿verdad? Pero en ese periodo, obviamente, aprendió muchísimo de lo que era la arquitectura orgánica de Wright, que él estaba continuamente elaborando ese esquema en la oficina. Y después que sale de ahí, en el 1931, va a estar alrededor de hasta 1944, navegando por los distintos estados en Estados Unidos. Y tenía un problema, ¿verdad? No podía conseguir trabajo porque no era ciudadano americano. Hasta que finalmente consiguió la ciudadanía en alrededor de 1935-36, que pudo entonces conseguir trabajo en el gobierno federal, que era el que estaba dando trabajo en la época de la depresión de Estados Unidos, que es otro, ¿verdad?, elemento que él va a tener que tomar en cuenta cuando está en este periplo alrededor de los Estados Unidos. Klum guardaba de todo, ¿eh? Así que en la colección aparecen los trabajos que él hizo durante su estadía y los distintos años que tuvo navegando por Estados Unidos. Estuvo en Washington, estuvo en Arizona, estuvo en California, estuvo en Nueva York. O sea que él viajó por distintos estados. Cuando no tenía trabajo, por ejemplo, estando en Washington DC, hizo una exhibición de la Casa Moderna, lo que él entendía que era la Casa Moderna. Y es este panel que está aquí, que no se ve claro en esta imagen, pero es donde él está ensayando con distintos materiales, con distintas formas, la manera que el ciudadano americano debería estar viviendo en esos momentos, ¿verdad? Un periodo de guerra, un periodo de depresión económica,
y cómo poder construir con esa, con esas, con esos condicionantes. También lo llevó, y es muy interesante, a asociarse con un arquitecto en el área de Filadelfia, que se llamaba Louis Kahn, arquitecto que en ese momento nadie conocía, estamos hablando de la década de los 30, y se asociaron para hacer varias cosas. Unas casas, lo que llamaban warehousing, casas durante la guerra, que eran unas casas prefabricadas en acero, y eran unos concursos de diseño para que el gobierno las pudiese construir, porque durante la guerra mucha gente se empezó a mover hacia las ciudades, porque ahí es donde estaban las fábricas y estaban los trabajos. Pero también trabajó en unos planos maestros para Filadelfia, este que está aquí, con Louis Kahn, que luego posteriormente Louis Kahn va a lograr hacer, después que él tiene una epifanía y se hace arquitecto reconocido por la obra que empieza a producir después de los 50, retoma las actitudes y las teorías y los principios que estaban desarrollando ellos dos. Es durante este periodo que Klum, al igual que Louis Kahn, empiezan a desarrollar lo que es, en el vocabulario de Henry Klum, era la médula de vida, life core. En el vocabulario de Louis Kahn se convirtió en el serve and servant spaces. Que los que conocen un poco de Louis Kahn saben que eso era fundamental en el desarrollo de sus diseños. Pues el life core, la médula de vida, también se convirtió en fundamental en los diseños de Henry Klum, y no era otra cosa que unir todo lo que eran los servicios, las unidades que no se podían prefabricar o mover o agilizar, unirlos en un centro, y de ahí entonces reaccionar a la topografía, a las vistas, etc. O sea que estamos viendo cómo la manera que la naturaleza empieza a impactar la tecnología de la obra arquitectónica. Son un poco las casas que él... Son ideas, porque ninguna se construyó, sencillamente no tenía trabajo. Y se puso a sketchar y a hacer este tipo de modelo y montó esta exhibición en la Liga de Arte de Washington, D.C. Bien. Un cuarto encuentro que Klum tuvo con la naturaleza es el respeto al otro. Y esto fundamentalmente le viene porque comienza a trabajar en el negociado de asuntos de indios, de indígenas, en Estados Unidos. Ustedes saben, en Estados Unidos hubo una situación cuando la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste, también en el sur, en la Florida y en todas las partes de Estados Unidos, todas las poblaciones indígenas, los Sioux, Cheyenne, Papago, los pueblos de los indios, fueron marginados y fueron enviados a reservaciones y fueron, ¿verdad?, obviamente vistos como no ciudadanos, como personas completamente inútiles, y que muchos de ellos pues se habían trastornado y se habían convertido en personas non gratas para los blancos, ¿verdad? Entonces hubo un proyecto en la década de los 30, finales de los 30, que este negociado de asuntos indígenas decidió hacer dos exhibiciones grandes con respecto a cómo podemos americanizar la producción indígena para hacerla producción de telas, telares, formas, etcétera, y hacerlas agradables al público estadounidense. Y en San Francisco se creó la primera de estas exhibiciones y le tocó a Klum diseñarla. No solamente diseñar los espacios de exhibiciones, sino diseñar todo el mobiliario que se iba a estar trabajando utilizando estas piezas con el espíritu de los trabajos indígenas de la zona. Aquí vemos el dibujo que él hace, también todo esto está en el archivo,
de cómo se iba a arreglar este cuarto en la sala de exhibición, y esta es una fotografía de cómo finalmente terminó el ensamblaje de estas piezas orgánicas. Él diseñó lámparas, diseñó muebles, diseñó butacas, diseñó mesas, diseñó cerámica, todo esto fue diseñado con elementos de distintas culturas indígenas en Estados Unidos. Pero esta noción de respetar al otro es bien importante, porque eso le caló muy profundamente a Klum. Y Klum, de esta experiencia, va a empezar a entender de que uno tiene que diseñar para, y como la persona que yo le estoy diseñando sabe hacer las cosas o sabe vivir en esos espacios, ¿verdad? No como yo, como arquitecto, le voy a imponer mi gusto, mis estilos, lo que sea, a esta persona, y que esa persona se acople a la manera que yo entiendo que debe ser la arquitectura. Que si ustedes ven alguna obra de Le Corbusier, pues ocurre eso, ¿verdad? El cliente se tiene que acoplar a lo que diseñó el arquitecto. La segunda fase de la exhibición o la segunda exhibición que montó Klum, ya él ya no estaba en el negociado de indígenas, y el director del negociado de indígenas, su jefe, se había convertido en el director del Museo Moderno de Nueva York, el MoMA. Y le solicitó a Henry Klum que diseñara en el MoMA una exhibición parecida a la que diseñó en San Francisco. Es la primera vez que se mostraba en el MoMA una exhibición de obra de indígena estadounidense, y para el colmo, Henry Klum solicitó que se pusiesen unos tótems, que implicó perforar unas losas para que estos tótems se pudiesen ver en su altura total, ¿no? Tótem en madera, parte de unas tradiciones indígenas, particularmente en el área de Alaska. Y un sinnúmero de otras cosas. Ocupó todo el museo, el diseño ocupó todo el museo, la división se montó en todo el museo, los planos y las fotografías están todas en la colección de Henry Klum en archivo. Un quinto encuentro con la naturaleza es en Puerto Rico, y la belleza de una vida sin complicaciones, ¿verdad? Hopefully, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Pero la foto que estamos viendo ahí es Henry Klum sentado en su esquina favorita de su casa, en una hamaca, que siempre ha simbolizado, ¿verdad?, la presencia de Klum en la casa, él sentado en esta hamaca. Cuando él llega a Puerto Rico, él llega ya con toda la experiencia de haber visto las necesidades del otro. Y Puerto Rico para él era el otro. O sea, era una cultura completamente ajena a la cultura donde él se crió, a la cultura donde se hizo profesional. Y vino traído por el gobernador Rexford G. Tocqueville para dirigir un comité para diseño de obras públicas, que la intención de Tocqueville era eliminar todo vestigio de arquitectura historicista, ya hubiese sido Art Deco, hubiese sido Resurgimiento español o Resurgimiento francés, indicar que en el gobierno se iba a comenzar con unos diseños para unos edificios en la arquitectura moderna. Tocqueville se trajo a Klum, invitado fundamentalmente por el que estaba dirigiendo la oficina de urbanismo de Tocqueville, que era Steven Arneson. Que Steven Arneson conocía a Klum desde su época en Taliesin, que estuvieron juntos en Taliesin. Y fue a través de Arneson que Tocqueville entonces le dice a Klum: vente, que aquí vas a tener trabajo de diseño. En ese momento Klum estaba trabajando en San Francisco. Estaba trabajando en la oficina de planificación de la ciudad de San Francisco. Y lo que lo convenció es que Arneson le dijo: vente, que aquí vas a diseñar y vas a construir aquí en Puerto Rico. Así que llega por primera vez al trópico y
lo interesante del caso es que la primera casa donde él vive es la casa donde vivió Antonín Nekodoma en el Sagrado Corazón. Y digo interesante del caso porque Antonín Nekodoma es otro arquitecto aquí en Puerto Rico que estuvo inspirado por el portafolio de Frank Lloyd Wright de Wasmuth y todas esas grandes casonas como la Mansión Giorgetti, que está la maqueta la recepción de Acupur, están inspiradas, ¿verdad?, en obras de Frank Lloyd Wright, según aparecieron en ese portafolio. Así que cuando llega Klum, el gobierno le da la casa, le ofrece la casa de Nekodoma para que viviera ahí en lo que decidía si se iba a quedar o no se iba a quedar. Esto es en 1944. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, todavía estamos en la militarización completa de Puerto Rico, así que no se sabía cuánto tiempo iba a durar su estadía aquí en la isla. Y de hecho, con él llegaron como tres arquitectos extranjeros también, de Austria, de Alemania y de Estados Unidos, a trabajar en el comité, y él es el único que se quedó de todo ello. En la exhibición, nosotros se decidió construir parte de la casa de Klum a escala natural. Y la casa de Klum no es la que él estaba mencionando, donde estuvo con la casa de Nekodoma, sino que en realidad Klum decidió, porque había conseguido unos contratos en la Universidad de Puerto Rico en el 1946, Klum trabajó bien poco para el gobierno, trabajó 2 años y luego se fue en la práctica privada. Y él se compró un rancho, un Cody, que se llamaba el Cody Ranch, que era unas 7 cuerdas en Sabana Llana, estaba cerca de Río Piedra, del recinto de Río Piedra. Y había una casa ya, una casa de hacienda que estaba construida, había servido en algunas ocasiones como la residencia para el administrador del Hotel Condado Vanderbilt, y la señora Cody se había casado con un danés de apellido Fogg, que era el que tenía las hortalizas para suplirle viandas, vegetales, etcétera, al hotel. En este caso, en este momento, había ya sembrado de una hortaliza y uno, ¿cómo se llama?, para vender plantas alrededor de esas 7 cuerdas. Así que Klum encuentra esta casa, la encuentra como una casa típica de hacienda, ¿verdad?, completamente cerrada, con balcón a la vuelta redonda, con sala, comedor, etc. Y ustedes que no sé cuántos han visto la casa, porque esta casa se quemó ¿cuándo? En el 19, en el 20, 2020, no me acuerdo ahora. Klum lo que hizo fue quitarle paredes a la casa, o sea, le quitó esta pared, le quitó esta pared, le quitó esta pared y abrió lo que era la sala a lo que es los balcones. Acá atrás quitó la pared y abrió entonces lo que es lo que él hizo el comedor al balcón de lado, y mantuvo fundamentalmente el baño, los cuartos, en los lugares donde estaba en la casa original. Así que él transforma, ¿verdad?, esta casa para integrarla a los jardines que existían a la Huerta Redonda. Pero él ayuda, ¿verdad?, a organizar esta casa también, porque había tumbado paredes y obviamente todavía no había padecido un huracán aquí en la isla, pero llegó en el 44 y el huracán fue en el 56, el huracán que fue en aquella Santa Clara. O sea que él estaba construyendo esto con la noción de que sí había huracanes, pero no sé, nunca ha vivido un huracán, ¿verdad? Gracias a Dios que no pasó por María, nosotros sí, ¿verdad? Así que esta casa, lo que él hace, había lluvia, había ventisca, y él le siembra una hilera de palmas areca completamente a la vuelta para filtrar el agua y los vientos fuertes, pero permitir una circulación cruzada a través de toda la casa. Y asimismo abrió ventanas y aperturas en los lados para que la casa tuviera una ventilación completa.
la cocina la dejó en el lugar original, que era la parte de atrás, pero la modernizó. En la exhibición hicimos este fotomural inmenso de la fotografía, que ya esta fotografía se exhibió también en el MoMA hace unos cuantos años atrás, 2015 creo que fue la exhibición en el MoMA. Y aquí vemos a Klum frente a la casa. Esta es la señora Klum, Elsa Klum, con la casa ya completamente abierta. Lo que tiene son unos tabiques bajos, y el balcón, las palmas, etcétera, todos van formando un solo espacio, una sola naturaleza, la naturaleza privada y la naturaleza pública, ¿no? Así que esta foto fue lo que recibía la gente a la entrada de la exhibición. Y este, pues, el señor Klum, don Henry. Y es interesante, yo tuve la oportunidad cuando era estudiante en la Escuela de Arquitectura, para allá para 67, 68, 69, venir a la casa de Klum. Él tenía tertulia algunas noches en la semana. Él nunca le gustó enseñar arquitectura en la escuela, por alguna razón, pero él montó un grupo de intelectuales arquitectos que venían a dar tertulias, charlas, etcétera, en su casa. Él invitaba a los estudiantes de la escuela y nosotros pudimos ir en unas cuantas ocasiones. Y lo interesante es que este árbol que está aquí y este árbol que está aquí son unos caimitos. Y él los tenía alumbrados desde abajo. Y en la hoja del caimito es como color bronce, en la parte de abajo y ver acá. Y él parecía, como él lo describió después, me dijo: esta es mi catedral. O sea que él está muy sintonizado con lo que tenía en su casa, en su jardín, con lo que cada una de las piezas que estaban en el jardín significaban para él, y que eran importantes y que él las mantenía de esa manera, ¿no? En la exhibición, obviamente no podíamos crear el jardín natural. Pero sí se hizo esa gráfica un poco para emular, ¿verdad?, el que había esta mampara de vegetación desde el interior de la casa hacia el exterior. Y lo que hicimos fue una esquina, y la esquina que hicimos es la esquina que aparece en la foto que le presenté originalmente de él en una hamaca. Y aquí pusimos la hamaca, pero la hamaca cerrada, ¿verdad?, porque ya él no estaba con nosotros, y entonces, pues, se pusieron algunas fotografías más personales de él y su familia en la casa, y algunos dibujos dibujos a lápiz que habían hecho de él joven y de su esposa Elsa. Todo se hizo a escala, esta escala real, obviamente no está levantada del piso como estaba la casa originalmente, pero sí daba la sensación de que estabas en este balcón con los elementos que le introdujo a la casa cuando abrió las paredes, que era esta cornisa, ¿verdad?, luminosa, para iluminar el techo del balcón, que se ve en la foto esa que mostré anteriormente. Del balcón de la casa, entonces, empezamos a ver en la exhibición la obra de Klum en Puerto Rico, ¿verdad? Y en esta sala, con esta parte se concluye la primera sala, está el trabajo que hizo para el gobierno en Vivida. Esa foto que ustedes ven colgando aquí arriba fueron fotos que le fueron enviadas a él a Los Ángeles para que él viera cuál era la condición de Puerto Rico. Son fotos muchas tomadas por Jack Delano, que está contemporáneo con él aquí en Puerto Rico también. Y también se construyeron alrededor de unas 40 maquetas de distintas piezas de arquitectura, de obras de Klum, no solo para mostrar el dibujo, sino también para la tridimensionalidad de los espacios arquitectónicos. Estas bancos que pusimos también se construyeron porque Klum era una de las cosas que estudiamos en la Escuela Vieja de Arquitectura. Pues el banco de Klum circular que estaba al frente, pues era
el lugar de reunión de nosotros los estudiantes, y aquí pues lo teníamos para reposo de los que visitaban la exhibición, porque caminar 10.000 pies cuadrados cansa, ¿verdad? Y particularmente son una caminata lenta, que la gente se detiene y está 1, 2, 3 horas mirando la exhibición. Así que Klum llega aquí a Puerto Rico y se encuentra con estas nuevas condiciones de clima, de materiales. Aquí el hormigón ya se había privilegiado como el material de construcción, más que la madera, cosa que él no había utilizado en Estados Unidos en todas las construcciones. Así que se tiene que acoplar a nuevo material, a nuevo clima, a nueva gente, a nueva cultura, al otro, ¿verdad? Así que en esto es su obra. La primera obra que él diseña para el Comité para Diseño de Obras Públicas es las oficinas del comité, que se diseñó en el 1944. El edificio introducía al gobierno la idea de la oficina abierta y con ventilación cruzada. Eran espacios completamente sin muros, sin paredes interiores, apoyados sobre columnas, pilotis y ventanales en ambos lados. Klum era enemigo del aire acondicionado. Él decía que, por ejemplo, él perdió el concurso del Caribe Hilton en 1945 porque no le puso aire acondicionado a las 300 unidades de habitación, que nosotros diríamos hoy día, es un horror, debió haber, cómo no pensar eso, ¿verdad? Pero en aquel momento él lo diseñó de una manera que había privacidad, pero además se podía ventilar cada una de las habitaciones. Y porque no le puso aire acondicionado, pues descualificaron el proyecto, aunque le dieron el primer premio, lo descualificaron porque él no quiso incorporarle el aire acondicionado. Y según me dijo el arquitecto que ganó, Miguel Ferrer, eso fue la causa por la cual entonces le dieron a Tory Ferrer el diseño del Caribe Hilton. Se lo vendo como me lo dijo Miguel Ferrer. No me vengan a decir que eso es embuste. Eso fue lo que me dijeron. Okay. Otra de las cosas que muy de época también, porque tenemos gente en Alemania, Marcel Breuer diseñando muebles, un sinnúmero de otros arquitectos diseñando muebles, era la necesidad también de crear, y él lo había hecho para las exhibiciones de los indios americanos, diseñar un mobiliario que se adaptara al trópico. Nosotros tuvimos la suerte de que esta silla en particular, estaba en la casa Klum, estaba un poquito estropeada en la universidad, en el taller de ebanistería, se arreglaron algunas de las partes que estaban estropeadas. Esta silla, y esta vino con todo el tejido en cordoncillo. Si no me creen, vayan a ver la que está en el archivo en exhibición en Acupur. Esta otra silla estaba solamente el marco en madera. Esto es madera del país. Y le faltaba el tejido y esto pues se hizo temporero. Y este tumbón se replicó también en el taller de ebanistería de la Universidad de Puerto Rico. Lo construyó y el tejido se sacó de una fotografía y se le dio a uno, al hermano Villalobo, creo que eso es el apellido, que hace fabricantes de muebles artesanales, y ellos lo hicieron. Así que Klum montó un negocio, como ven abajo en la imagen, Muebles Art Klum, que viene de Arneson y Klum. Steven Arneson, cuando Klum se va del gobierno, Arneson se va con él y montan una oficina en conjunto y hacen un par de proyectos. Aquí también queríamos exponer que, por ejemplo, esta alfombra es una alfombra temporera al periodo de los 40, cuando se están haciendo estos muebles. Y estas son las alfombras, los Vesotsky. Los Vesotsky estaban haciendo alfombras, si no me equivoco, en Vega Baja, Vega Alta, y de una fama internacional.
pues pudimos conseguir un ejemplo de la alfombra y se trajo y se montó en la pared, al igual que estas piezas en cerámica, al igual que esta, que es de una compañía que estuvo en Río Grande, Loíza, y ahora mismo se me va el nombre, me van a perdonar, pero senior moments me ocurren a cada rato. Pero fue muy popular en la década de los 40, 50 y 60. Y esto, pues obviamente nos prestaron estas piezas, todas son diseños muy caribeños, ¿verdad? En su sentido, en su feeling. Así que la exhibición recogió tanto la obra de arquitectura, la obra de pensamiento y la obra de mobiliario que se habían diseñado, todo dirigido hacia cómo yo me interno en este clima tropical y hago lo mejor que puedo con este clima tropical sin necesidad de recurrir al aire acondicionado, porque se me había olvidado decir que cuando él escribió un artículo diciendo que el problema que Puerto Rico va a tener con el aire acondicionado es que va a hipotecar a la isla el consumo de la energía. ¿Y qué pasó? Estamos en quiebra, ¿no? Hipotecamos a la isla por el consumo de energía. Así que un poco de visionario también en ese sentido. Me imagino que todos ustedes saben, los estudiantes que me están escuchando, que Klum fue instrumental en el desarrollo del recinto de Río Piedras y el recinto de Mayagüez, el desarrollo moderno, de los edificios modernos, ¿verdad? Klum fue el arquitecto, único arquitecto que el recinto tenía por 20 años, de 1946 a 1966. Todo edificio nuevo que se iba a hacer en los recintos, Klum los diseñaba. Valía la pena, ¿no? Vivir cerca de la universidad y tener buena amistad con el rector. En ese momento el rector era Jaime Benítez, que fue rector de la década de los 40 hasta los 60. Así que los dos estuvieron juntos, ¿verdad? En esa faena. Y una de las cosas que insistía el rector Jaime Benítez, y en sus discursos hablaba mucho, era sobre la universidad era como el libro abierto. Y ese sentido, Klum lo identificó con su arquitectura, que era una arquitectura que cuando tú entrabas, siempre entrabas a unos espacios abiertos en sus edificios, ya fuesen los vestíbulos, que eran completamente abiertos, un patio interior como en el museo, que era lo primero que te recibía, y en lo que es ciencias sociales y los cuatro grandes, siempre el vestíbulo era un vestíbulo completamente abierto. Derecho también entraba a un patio. O sea que siempre estaba esta noción de que el espacio tenía que ser un espacio democrático, donde todo el mundo podía compartir una forma u otra. Sí habían espacios que estaban vedados, que había control sobre ellos, pero habían otros espacios que era para ser parte del circuito peatonal alrededor de la universidad. Una de las cosas que en el plan maestro que Klum propuso, que es esta fotografía que está en esta esquina acá, es que todos los edificios en el recinto deberían estar conectados con aceras techadas. Idea que no se logró, me imagino por los costos, etc. Pero él tuvo una, fíjense, antes de seguir con eso, este es el recinto de Río Piedras, y estos son todos los edificios, no que se construyeron, sino lo que se pusieron. Aquí está la residencia de la facultad en esta parte aquí atrás. Estos son torres de residencia para estudiantes, estas y estas. Y entonces estos son los edificios académicos en distintas partes del recinto. Y en Mayagüez, pues también hizo varias propuestas de diseño, etcétera, que algunos se construyeron y otros no. La idea esta de techar las aceras no se llevó a cabo en Río Piedras, pero se llevó a cabo en el Colegio San Ignacio, que él empezó el diseño del plan maestro del Colegio San Ignacio más o menos para la década de los 50. Y aquí sí se logró
que se pudiesen conectar los distintos edificios a través de una acera techada para proteger contra la lluvia y contra el sol. Y lo que hemos transitado a pie por Río Piedra, cuando caigan aguaceros, si no tienes una sombrilla, te vas a entripar. Pero de todas maneras, se logró esa idea y se puso en práctica esa idea en este plan maestro de San Ignacio. Otra cosa que quisimos traer, y esto fue, yo no sé cómo logramos esto, pero convencimos a los padres dominicos de la iglesia de San Martín de Porres que esta pieza escultórica, que es el crucifijo que hizo el Marcolino Mas, que era un dominico en ese momento, y es el que dice que gracias a la combinación de un artista arquitecto de primera y de un cliente comprensivo que lo animaba sin interferir, surgió una bellísima iglesia, que es la de San Martín de Porres. Marcolino Mas era un artista de mosaicos, ¿no? Y él construye, idealiza este crucifijo que es bastante fantasmagórico ante los ojos de las señoras y los feligreses de 1946, 47, 48, que es cuando se abre esta iglesia. Y lo tenían, cuando lo fuimos, habíamos visitado la iglesia en múltiples ocasiones, pero lo tenían esquineado porque esto estaba en el altar, lo van a ver en una foto ahorita, y lo sacaron porque la gente empezó a protestar de cómo vamos a ver un Cristo tan horrible. Que después el obispo mandó a que lo sacaran y lo tenía una esquinita. Se lo pedimos prestado para ver si lo podíamos traer para la exhibición y accedieron. Y la mudanza de esto de Cataño a Santurce, eso fue un evento increíble de cómo los conservadores del museo prepararon la pieza, prepararon esto para llevársela, para darle conservación en el museo durante periodo bastante antes de la exhibición, le arreglaron unas piezas que se habían quitado, eliminado, lo limpiaron, etc. Y entonces nosotros habíamos diseñado esa pared. Lo que pasa que de momento nos damos cuenta de que ese crucifijo pesa. Y cómo va esa parecita, que es una pared temporera que estamos poniendo, va a aguantar ese crucifijo sin caerse encima del que está sentado en esa butaca. Bueno, pues gracias a Dios que Daza estaba en la escuela y a través de Daza se calculó cuánto era el peso de este crucifijo y esa misma cantidad de peso se le puso detrás de la pared en una base, pillando la pared y dando un peso en la pared para que no volcara hacia frente. Y obviamente se aguantó la pared en los lados. Pero fue toda una experiencia el poder traer esta noción de que hay una iglesia nueva, una manera de pensar la iglesia nueva, pues también hay una manera de pensar lo que es el símbolo máximo de esa iglesia, ¿verdad? Que es la crucifixión. Y aquí lo ven, ahí ven el crucifijo. Aquí está todavía en el altar. Esto era antes que se cambiaran los altares al frente, ¿no? Y el crucifijo. Y la gran puerta de entrada a la iglesia, que los que conocen un poco de las iglesias católicas tradicionales, uno entra por el centro. Aquí Klum lo está entrando por el lado, en diagonal. Es que eso es un truco muy, muy conocido por los griegos, porque cuando tú entras en diagonal, tú ves el espacio mucho más grande de lo que es. Y entonces otra de las cosas que él hizo, que logró que esto fuese una iglesia completamente excepcional a lo que estaba ahí, el comentario de Marcolino Mas, esta iglesia es abierta. Tiene dos paredes, son paredes portantes, pero cuando tú estás mirando hacia el altar, tú lo que estás viendo es completamente el exterior, la naturaleza. Y Klum lo que diseñó para prevenir que entrara el agua y entrara gente cuando la iglesia estuviera cerrada, era una serie de alambre que iban desde estas quiebrasoles que están aquí, pues quiebra gente, porque es para que la gente no entre, y de acá entonces una enredadera. Desafortunadamente esto no funcionó. Llovía y se mojaba y se metía gente, lo que sea. Finalmente el club le pidieron que resolviera y puso una cosa aquí un poco desafortunada, porque eran unos plásticos, desafortunada
50 años después, porque ya estaban completamente opacos los plásticos, y etcétera. Pero le resolvió ese problema y todavía permitió, ¿verdad?, que hubiese esta transparencia de lo que era la interior al exterior del sitio. Esta iglesia está en Bayview Cataño. Ustedes saben, Bayview es una urbanización y este era el solar que había reservado para la iglesia. Hubo un proyecto de Klum para incluir un colegio, pero no se construyó. Bayview se construye en 1948, esta iglesia se termina en 1949, o sea que está inaugurándose con la inauguración de la urbanización. En la otra sala, en la segunda sala que entramos, que ya estábamos transitando, porque todo lo que está hablando de la iglesia está aquí, de la universidad está esto. En el segundo tragaluz, en el primer tragaluz de la sala anterior, pusimos la casa debajo. Y en este segundo tragaluz decidimos poner la manera como Klum, aquí pongo pleitesía, ¿verdad?, le jugaba con lo que es la luz y la sombra. Particularmente, o sea, se llaman en español quiebrasoles porque rompen la luz solar, ¿verdad?, en distintos elementos. Y él nunca diseñó quizás quiebrasoles iguales, ¿no? En este caso, creo que esto es donde están los cuatro grandes, y creo que este es el de derecho, si la memoria no me falla. Y estos verticales que están acá, donde quiera, en este sí se sabía lo que él estaba haciendo cuando lo ponía. Había un servicio detrás, ya sea una escalera, ventanas de baño o lo que fuese, él siempre utilizaba estos verticales. Y este de acá era un quiebrasol y quiebravista, porque casi siempre lo usaba para las verjas. En la escuela vieja, van a ver que se taparon. Van a ver que están las huellas de este tipo de manera de hacer transparente una barrera, ¿verdad? Lo que quería evitar es que la gente pasara, no necesariamente que la gente no viera. Así que esto fue una construcción, esta fue una donación, estos se construyeron en styrofoam, plástico, y después se empañetaron y se pintaron. Esto fue aquí muchos de los estudiantes que trabajaron con nosotros se dedicaron a este montaje, y fue una donación que nos hizo una compañía que era de Clausel, si no me equivoco, el apellido. Y me perdonan si me equivoco, si me están escuchando, pero otro senior moment. Bien, aquí que pusimos el banco, este sí banco es muy parecido al de la vieja escuela, este banco aquí, al de la vieja escuela de arquitectura. Algunas vistas, estos son los fins verticales. Y de ahí pasamos entonces a lo que era su obra, a los 40 años que él estuvo en Puerto Rico. Klum estuvo practicando en Puerto Rico del 44 al 86, 42 años. Dos de ellos con el gobierno, 40 años en la oficina The Office of Henry Klum. Y los proyectos que hizo son cientos de proyectos. Casi todos construidos, una cantidad de ellos no construidos. Por ejemplo, este edificio que está aquí, la maqueta, es de un hotel que nunca se construyó. Era para en Puerta de Tierra. Y un proyecto que le tomó a él, y según me contaba la persona que trabajaron con él, después cuando fuimos a recoger los dibujos de Klum en la oficina, en 1986, eso se me olvidó decirlo, no voy a terminar la charla con la muerte de Klum, pero él murió en un accidente automovilístico en 1986, él y su esposa, los dos murieron trágicamente en eso. Fue una cosa completamente inesperada, ya era una persona mayor, 80 y pico de años, pero todavía estaba en su oficina y todavía estaba produciendo. Y este proyecto que estaba aquí, me comentaron que era uno de los proyectos donde él más había querido, ¿verdad? Le tenía un gusto por este proyecto, pero nunca hubo el financiamiento para construirlo. Este que está aquí es el Otada, finalmente era un apart hotel, que utiliza la planta
que diseñó para en el concurso del Caribe Hilton, la pudo ejecutar aquí en este proyecto. Y la torre de Miramar, los apartamentos de Miramar, que están aquí. Sí, aquí se pusieron estos son los dibujos originales, estábamos en un ambiente controlado, y se enmarcaron los dibujos originales de la obra de él. Y se termina ese recorrido en esta exhibición con dos espacios. Aquí creo que lo estoy mostrando nada más que uno. Uno es el espacio de lo que el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas empezaron a nombrar como el Premio Henry Klum. El Premio Henry Klum, porque primero recibió un premio, fue Henry Klum, en 1981, si no me equivoco, y después decidieron darle a ese mismo premio, por los mismos estándares, a los subsiguientes, pero llamarlo el Premio Henry Klum. Y entonces, pues aquí pues, se hizo una lista de todos los que para esa fecha, 2005, habían recibido el premio. Esta cita, que para mí es importantísima, o sea, que lo que él está expresando en su trabajo es una manera de vivir, ¿verdad? Y ahí es donde entra toda esta... todas estas integraciones que él hace con el otro, con la naturaleza, consigo mismo, en el trabajo que él realiza. Bueno, el sexto encuentro con la naturaleza, y con esto voy a ser un poco más parco. Yo no conozco mucho de vegetación y de plantas y de eso, solo sé que son bonitas. Algunas huelen bien, otras no huelen a nada, pero... en la Casa Klum, la arquitectura de su casa estaba completamente integrada con el jardín. Y nosotros cada vez que íbamos allí nos hacíamos esto como un jardín secreto, ¿verdad? Porque cada recoveco que tú mirabas, en algunos casos había estas densas palmas y de momento pasaba y era un claro que había en el solar, ¿verdad? Un solar de 7 cuerdas. Y eso está diseñado, eso no fue que alguien le pasó, como hicieron después, desafortunadamente, le pasaron una puerca al jardín y dejaron ese claro, sino que estaba diseñado en el sentido de que tú tenías distintas experiencias en lo que era el jardín cercano a la casa, ¿verdad? Y aquí con esto, pues, nosotros, tengo que decirle, y lo digo con mucha vergüenza, cuando vino Richard Klum se crió en esa casa, ¿verdad? No nació ahí, pero se crió en la casa en Sabana Llana, la Casa Klum. Y cuando él vino en el 2004, 2005, cuando estábamos preparando para la exhibición, lo quise llevar a la casa. Y yo sabía que el jardín estaba un poquito custodiado por la universidad y había un jardinero, que era el jardinero original que Klum tenía, don Agustín. Y yo dije, pues vamos para allá, para que saludes a don Agustín. Pero qué pasa, que cuando llegamos allí habían acabado de pasar una puerca. Y lo que había eran unos montículos así de tierra. Y yo le vi la cara a Richard, y Richard se puso blanco. Y yo dije, bueno, perdona, que sé ni qué. Y traté de dar la vuelta para irnos, para no seguir, pero fue vergonzoso. Pero él ha sufrido, ¿verdad? Ha sufrido a través del tiempo, ha sufrido por los huracanes, ha sufrido por la vejez de la vegetación también, ¿no? Ganchos que se caen, por la falta de planificar qué era lo que se estaba sembrando, qué era lo que Klum había sembrado, qué fue lo que Klum heredó cuando compró la finca. Y Richard, después, parece que me vio tan desesperado, me dice, mira, Enrique, yo te voy a mandar una fotografía que yo tengo del jardín, de cómo era el jardín cuando nosotros vivíamos aquí, a ver qué es lo que ustedes pueden hacer con esto. Hemos intentado en varias ocasiones, ¿verdad?, de que algo surgiera con esta. Yo creo que ahora es una buena oportunidad que se pueda dar esto, ¿verdad? Y lo que les voy a mostrar son una foto de las que él envió con respecto a cómo se veía este jardín.
Obviamente este es Klum de espalda caminando en el camino de piedras de gravilla. Y no era porque no quería poner bitumen, pudo haber sido eso, pero era importante porque ustedes recuerdan que la casa no tenía puerta. La puerta se llamaban Dos Perros. Ustedes vieron en la primera foto que mostré que estaba Klum sentado en la silla que él diseñó, la que está en el archivo. Y había un perro bien grande. Yo de razas de perro, sé de Chihuahua, pero más allá de eso no sé mucho. Y eso eran las puertas, porque cada vez, si había alguien que se metía por aquí, veían la gravilla, cruir de la gravilla, los perros rápidamente empezaban a ladrar. Después, ya en los últimos años, lo que incorporó a su fauna fueron gansos. Y eso sí que había que cogerle miedo, porque venían corriendo detrás de uno a picarle cuando uno empezaba a caminar por estos caminos de gravilla. O sea que la gravilla tenía esa función de poder que drenar el piso, la tierra, pero a la misma vez que avisaba si llegaba alguien por ese camino. Este plano es uno de los pocos planos que hay donde vemos una identificación que se identifican los árboles que hay en el jardín. Esta es la casa, donde estaba la casa. Este es el camino de entrada. Y Mayra, esta es, que te había comentado que aquí había un edificio que era una fábrica. Aquí está parte de ese edificio. Esta es la caja de bloques que hay ahí todavía. Y aquí entonces están los distintos árboles que hay. Casi todos son frutales. Aquí hay un mango. Aquí hay un árbol de violeta que no sobrevivió. Aquí están las palmas, las arecas, que están a la vuelta redonda. Y así están los caimitos. Están los dos caimitos aquí. Mango. O sea que esto es un documento de que si nos interesa recrear algo, ¿verdad? De lo que fue en sus orígenes este jardín, pues aquí hay por lo menos una evidencia de qué tipo de árbol, por lo menos, ¿verdad? Había en este lugar. Hay un árbol muy importante, hay dos en el solar, que no está, creo que no sé si está identificado aquí, porque ya es el árbol de bomba. Esta bomba. Es un árbol completamente exótico. Había muchas plantas exóticas aquí porque el club le gustaba coleccionar plantas exóticas. Y tiene una flor maravillosa, con un perfume maravilloso. Hay uno por esta zona aquí y hay otro por esta zona acá. Este no estaba tan maduro, o sea, tan grande como este acá. Pero voy a mostrar una flor de ese árbol. De hecho, en el 2013, la exhibición de Klum que se hizo en el Centro de Estudiantes, como parte de la inauguración del Centro de Estudiantes, cuando se rehabilitó el Centro de Estudiantes por Andrés Bignucci, se hizo una exhibición en el piso, en el nivel superior. Se invitaron a 30 artistas puertorriqueños para inspirados en el jardín de Klum y en la casa Klum. Cada uno ofreciera una obra en cerámica, en pintura, en madera, lo que fuese, para la venta, para levantar fondos para la casa Klum. Y una de las artistas, que desafortunadamente no pudo concluir a tiempo, quería hacer un perfume utilizando la flor de ese árbol de bomba. Desafortunadamente, es una flor muy difícil y fuimos allí para que ella la capturara, pusiera, que es un jebulú que ella averiguó, no sé dónde en internet, de cómo capturar el perfume, ¿verdad? De esas flores. Tenía que ser por la noche. Pero eso no pudo pasar. Pero es un árbol tan impresionante cuando se ve completamente florecido. Es una de las maravillas que tiene este jardín. Alguien me dice que hay uno en lo que nosotros llamamos Peyton Place, que ya no es Peyton Place, que es detrás del centro estudiante.
entre lo que es el centro estudiante y las casitas que están allá arriba. Por ahí hay un árbol de eso. Esta es la finca de Siete Cuerdas. Fíjate cómo Google Earth identifica esto, ¿verdad? Casa del arquitecto Henry Klum. Solar de la casa del arquitecto Henry Klum, porque ya la casa desafortunadamente y trágicamente desapareció con un fuego que habíamos pronosticado que iba a poder suceder. Pero estas son las siete cuerdas, y en esta fotografía, que yo imagino Google te pone 2.22, pero en realidad la foto se tomó el 2.16 o algo así. Aquí vemos el techo de la casa, pero todo esto son las siete cuerdas y toda está tapada. Aquí se ven algunos de los claros, otro claro aquí atrás, están, y otro claro aquí al lado. Están cubiertas con una vegetación sumamente densa, entre palmas, árboles, etc. Esto, hay como un corredor por aquí, ¿verdad? Un corredor verde que se está viendo por ahí. No sé cómo usted está. Bueno, no pude conseguir una foto contemporánea de cómo está esto ahora. Esto es una foto de las que mandó Richard. Este es aquel camino que vimos caminando a Klum, de espalda. Esta es la casa, está detrás de estas palmas que están aquí, está la casa, y estos son los hijos de Klum jugando en el patio. Pero fíjense ustedes los salvajes que Klum dejaba este jardín con las lianas, completamente que expresaba la naturaleza como fuera, aparentemente, ¿no? Porque aquí había toda una poda, todo un cuido, todo un sistema de colocar las plantas donde él consideraba que eran apropiados colocarla. Un poco la experiencia esta inglesa, ¿verdad? De cómo hacer jardines que parezcan salvajes, pero en realidad conllevan mucho trabajo. Y estas, quizás en uno de los puntos más icónicos, ¿verdad? Se puede decir, de este jardín es el estanque en forma de habichuela que hay justamente donde estaba, frente a las escaleras de la casa. En la foto que Klum está parado frente a su casa y está su esposa en la escalera, él estaba parado más o menos aquí, al lado de esta escultura. Esta escultura desapareció. Esta la hizo Lindsay Dean, muy amigo de Klum. Incidí en el parquecito del Indio, tiene una escultura también con un niño con una gaviota. La rogativa es del Incidí también, el viejo San Juan. Escultor muy famoso que hubo aquí en Puerto Rico, extranjero, pero que hizo casi toda su obra aquí en la isla. Desafortunadamente en George le cayó una rama y tumbó el ave, ¿no? La escultura quedó media dobladita en los pies, pero se mantuvo en este pedestal hasta que un día desapareció. Y también el pájaro que estaba guardado dentro de la casa desapareció con ella. Así que no sabemos dónde fue a parar esta pieza. Hay fotografías de ella. Es una de las primeras piezas que Lindsay Dean fundió en arena. Me cuenta la viuda de él. Así que era una obra importante. Desafortunadamente desapareció. Ahora el pedestal está allí todavía. Este es el estanque. Y esta es la manera como él mantenía este estanque. Este cactus estuvo, hasta que la puerca lo tumbó, estuvo presente ahí en la casa. Y era, como ustedes ven, una cosa completamente exuberante. Es una cosa que la han dejado crecer al placer de la vegetación, de la flora. Y hay distintas, ¿verdad? Distintas especies de vegetaciones, una metida con la otra. Y todo lo que esto está creando es un escenario, ¿verdad? Para lo que está ocurriendo frente al estanque, que es una sala en el exterior que tenía Klum. Aquí hay una foto que él tomó de los lirios, ¿verdad? Dentro de
los water lilies en el estanque, que los vemos en varias de las fotos. Y aquí vemos la sala que le estaba mencionando y que aparece en la fotografía donde él está parado aquí mirando hacia la casa. Imagino que son contemporáneas estas fotografías con la otra. Otra, esto es, el estanque tenía, ¿verdad? Obviamente tenía una fuente de agua y este era el lugar de donde salía el agua. Habían tortugas y habían peces en el estanque. Las tortugas estuvieron hasta hace, qué sé yo, 10 años atrás, hasta que alguien decidieron secar el estanque y las tortugas obviamente se las llevaron. Y aquí vemos con los grandes, esto debía haber tomado años en ponerse en este tamaño, pero unos segundos en demolerlo. Son algunas fotos con los lirios florecidos. Y esta es la flor del árbol de la bomba. Que si tuvieron la experiencia de ir a visitar la casa y pudieron identificar dónde estaba esto y estaba en flor, no me acuerdo las fechas en que florece. Es un olor sumamente agradable que permea toda esa parte del jardín. Y estos pues son orquídeas. Había una parte del jardín que estaba dedicado a las orquídeas, distintos tipos de orquídeas. Y está otro que no sé cómo se llama, pero es lo más bonito, esa flor. Creo que ya yo estoy llegando más o menos al final. Ah, estas otras fotos que aparecieron. Esto ya fue en el 2006, si yo no me equivoco, o un poquito antes, que hubo un taller de preservación de estructuras en madera que se llevó a cabo en el patio de Henry Klum. No sé, fue el 2005. Y se tomaron estas fotos. Yo traigo porque aquí vemos cómo él estaba el estanque. Había unos jengibres aquí atrás, ¿verdad? Ya no está el cactus, ya no está la pieza. Este es el camino de entrada que antes estaba tan frondoso, pues ahora pues, tiene algunos huecos, etc. Este árbol ya está diciendo, tengo problemas, me voy a caer encima de alguien. Una jama de esta fue la que le cayó encima de la escultura del Incidín. Y de la misma época estas fotos, aquí está el claro, uno de los claros. Y otro, pues, de la vegetación como estaba hace, estamos en el 22, esto fue en el 5, un montón de años, ¿no? Así que ha evolucionado, no siempre hacia lo mejor, pero ha habido cambios. Yo creo que es una buena oportunidad de, utilizando los dibujos que hay, hay unos dibujos que hizo el arquitecto Efraín Perechani en el 86-87, que marca algunos de los árboles también en el solar, en el archivo esos dibujos, que hay material para uno poder reconstruir un poco, si no todo el jardín, ¿verdad? Por lo menos un sector de jardín. Mi preferencia sería ese estanque, que ya no está frente a la casa, pero... si el sitio para hacer el pabellón es donde estuvo la casa, pues conformaría por lo menos un espacio exterior que sería genuino de lo que originalmente estaba allí. Así que yo creo que con esto termino. Aquí está la señora Klum, Elsa Klum, en su jardín con uno de sus perros, más dócil esta vez. Y nos dice adiós. Y con esto termino. Muchas gracias. Enrique, voy a proyectar alguna de las preguntas. Ajá. ¿Qué hago si yo acá? Minimiza la presentación para que vuelvas a vernos en cámara. Tengo también unos comentarios sobre la que hizo Steve Maldonado sobre la planta que mencionaste, que él dice que es la bola de cañón, el árbol de bola de cañón.
y puso el nombre científico. Voy a proyectarlo, pero no voy a ni tratar de leerlo. Sí, corrupta, no. Corrupita guanicente. Si es el árbol de bala de cañón, Dice, yo creo. dice que fue introducida por el Forest Service en el 30 pues que precisamente en el Peyton Place es donde se empezaron a propagar porque tenían los viveros allí. Chévere. Y creo que fue el que mencionó que había uno en Peyton Place todavía. Sí, y en la casa de, dice que en la casa de Luis Muñoz Marín también hay uno. Entonces tengo algunas preguntas también. Esa se la va a tener que preguntar a Mayra. Mayra no está por ahí. Mira, Mayra. no está acá. Los planes que existen para construir la casa, de acuerdo a lo que estoy entendiendo del proyecto, ¿verdad? Que se está haciendo ahora es para hacer un pabellón. O sea, y creo que es en el lugar. Y puedo estar equivocado, porque yo no estoy, acuérdense, yo no estoy en la escuela de arquitectura ahora. Puede ser que en ese lugar se haya, pero hubo un debate que si valía la pena reconstruirla, si era verdaderamente correcto reconstruir la casa como era. Hubo gente que dijo que sí y puso su cabeza en una picota de que tenía que ser así. Hubo otros que dijeron que no, que era, ya se había perdido. Lo que se reconstruya no va a ser la casa de Klum, sino que va a ser una réplica de la casa de Klum. Y entonces que quizás era mejor enfocarse en el jardín y enfocarse en la historia de lo que había ahí, del valor que había en esa propiedad y trabajar con eso. No, veo un montón de comentarios sobre la presentación, que es muy buena, que les encanta, y discusión sobre las especies también, pero no encuentro ninguna otra pregunta. Mayra comenta que hay planes de restauración de los jardines. No sé si Mayra quieres entrar y abundar un poco, pero fuera de eso, pues no veo alguna otra pregunta. No veo ninguna otra pregunta. Ahora ahí entró uno. A ver, de Venecia. Sí. Elena García. Ok. Sí, eso también se me olvidó comentarlo. Y de hecho estaba comentándolo hoy con el doctor José Rigao, que fue a hacer una donación a la Biblioteca y Archivo de la Memoria Corsa. En el archivo está la mayoría de los libros profesionales de Henry Klum. Y se han hecho muchos trabajos, hasta tesis doctorales, sobre los libros del arquitecto, los libros que leía fulano de tal, los libros que leía el poeta tal. Es importantísimo ver de qué era lo que estaba mirando y leyendo. Y tenemos la gran suerte que se pudieron rescatar, estaban casi todos esos libros en la oficina y en la casa. Esta colección de libros, y son, yo no sé cuántos libros hay, pero hay un centenar de libros que pertenecieron a Klum en su aspecto profesional. Así que es un trabajo de investigación interesantísimo, ¿verdad? Poder ver a quién escuchaba Klum, ¿verdad? Aparte de Frank Lloyd Wright, aparte de lo que mencioné, qué otra gente, qué otras voces estaba escuchando Klum en los momentos de tomar una decisión, porque hay libros que tienen que ver con el tipo de diseño que estaba haciendo, si era un hospital, que si era un hotel, hay distintos libros que él tenía relacionados con esos tipos arquitectónicos también. Hola, Mayra. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo un poquito abundando, ¿verdad? Yo sé que yo estaba en Facebook Live acá y no estaba tratando de chatear, pero no sé si Robin me había visto.
Yo sé que están preguntando sobre el futuro y los planes de la casa, y yo creo que parte de esto es un ejercicio de que la voz de la Escuela de Arquitectura se escuche en los planes. Hay unos fondos otorgados por FEMA y que son administrados por la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico, y hemos sido bien insistentes en participar de todo ese proceso. Y o sea, en la escuela hay un comité, ¿verdad? Un comité que es el comité de Casa Clum, que ya esbozó unos planes, ¿verdad? Y hubo una discusión en el 2020, cuando ocurrió lo del fuego. Ustedes saben que hubo una discusión sobre el futuro de Casa Clum, y tuvimos la oportunidad y el espacio de tener a arquitectos conservacionistas que opinaron sobre el futuro de Casa Clum. La idea, obviamente, el dinero pues siempre es escaso, y más con la crisis fiscal de la Universidad de Puerto Rico, pero hay unos fondos, y la idea, ¿verdad?, es hacer un centro de investigación, algo modesto, pequeño, porque no hay muchos fondos, pero yo creo que lo más importante con Casa Clum es ocuparlo, ¿verdad? O sea, que haya actividad en los predios, en lo que, ¿verdad?, en lo que va a ser ese centro, en lo que va a ser esa restauración de los jardines. Y el plan precisamente no esboza, además de algo físico, un programa educativo de investigación y que sea interdisciplinario, donde la Escuela de Arquitectura esté, pero que también estén otras facultades participando. Pero vuelvo y repito, ¿verdad? Yo sé que Vivoni tiene muchas experiencias y no muy agradables en todo este proceso. Hace falta, ¿verdad?, fondos para administrar y para que pueda estar allí no solamente presente la escuela, sino otras facultades. Y hace falta fondos para reclutar, ¿verdad?, personal no docente. Que pueda estar allí y formar parte de ese grupo y colaborar. Así que hemos sido muy insistentes con eso, con el presidente anterior. El presidente actual, pues, el doctor Ferrau, conoce del proyecto, porque él fue con nosotros a presentarle el proyecto al presidente anterior, y obviamente también conoce del interés, ¿verdad?, de la Escuela de Arquitectura por reactivar y hacer realmente es un espacio digno para servicio de las comunidades y de la investigación de la arquitectura tropical. Así que vuelvo y repito, ¿verdad?, están los fondos de FEMA, pero una vez se construya, hay una asignación de fondos o un plan de que sea un proyecto, ¿verdad?, sostenible, y pues eso requiere de una estructura para que pueda entonces subsistir y mantenerse, y que no ocurra lo que pasó desde que la escuela adquirió la propiedad, donde pues se solicitaban fondos. Y pues lamentablemente pues no fue prioridad, ¿verdad?, para el sistema universitario. Sí, mucho que se trabajó, pero, ¿verdad? Sí, que a veces pues dicen eso pasa porque la universidad nunca tuvo interés en la Casa Clum, y en realidad sí hubo mucho interés y se trabajó mucho, y se trabajó fuerte, por lo menos desde el 86 en adelante, cuando se adquirió. Quien la adquirió fue la universidad, no la escuela. O sea, no la escuela, es propiedad de la universidad, del sistema de universitario. Es cosa, no, eso es responsabilidad de la Escuela de Arquitectura. No. Pero nada, siempre hubo pero, siempre hubo otras prioridades que no incluyeron la Casa Clum, ni los jardines de la Casa Clum. Se hicieron los proyectos que se hicieron cuando estaba la casa para el centro comunal, ¿verdad? El centro comunal. Claro. En el 2013, ¿verdad? 2013 fue que se hizo el proyecto también grande que se hizo con estudiantes del programa graduado. Se hizo mucho trabajo. Se
hicieron estimados de costo para reparar la casa, etcétera. Uh-huh. Y en aquella época estábamos hablando, incluyendo los jardines, unos 1,000,000, no sé si era 1,800,000 o 1.8 millones fue uno de los estimados para poner la casa a funcionar con el nuevo sistema y los jardines, etcétera, etcétera. Hicieron preliminares, obviamente, no se hicieron planos de construcción. Pero con todo y eso, fue bien cuesta arriba. Yo creo que los que más apoyaron el proyecto fueron los artistas. Uh-huh, donaron sus obras, se levantaron, obviamente, muy poco dinero comparado con el 1,800,000 que se necesitaba, pero se levantó una cantidad de dinero y está ahí disponible todavía, ¿verdad? Para poderse utilizar para estos proyectos que tenemos ahora. Uh-huh. Y también, antes de que se quemara la casa, yo sé que el profesor Gutiérrez reforzó la estructura, o sea, que se hizo un trabajo de prevención. Sí, hubo una asignación de fondos y se empezó a estructuralmente a reforzar la estructura porque obviamente se estaba pandeando. También ocurrió un robo de material, ¿verdad? Y por la misma cuestión de la seguridad. Por lo mismo de la segudad, pues fue que hubo que hubo el fuego. Pero es lo que hay ahora, ¿verdad? Y yo creo que hay que trabajar con lo que se tiene ahora y ver cómo se mantiene el jardín y se mantiene el recuerdo de lo que hubo ahí y se trabaja un poco. Todavía, o sea, yo insisto en que la idea de la que Klum tuvo cuando hizo su fundación, la Fundación Klum, que era cómo integrar el arte, el ambiente y la arquitectura. Claro, claro. Eso es interdisciplinario, o sea, no lo produce un individuo. Es un punto donde eso se puede trabajar, ¿verdad? Y ese taller que tú estás mencionando, el Centro de Investigaciones, pues puede estar girando alrededor un poco de esas ideas. Y entonces lo que estamos guardando y conservando y promoviendo y elaborando son en las ideas de Klum y no necesariamente en lo físico de él, ¿verdad? Claro, claro. Que fue hasta cierto punto lo que él hizo, ¿verdad? Pero lo que aprendió de Wright, él no replicó a Wright, él cogió sus ideas y las aplicó a una manera diferente de entender esas ideas. Sí, y yo creo que tú, obviamente en la presentación, que te lo agradecemos infinitamente, pero la línea, la casa desapareció. Yo sé que los jardines han sufrido muchísimo, pero se pueden restaurar. Y yo creo que cualquier intervención que se haga ahí es parte de los jardines, o sea, que no lo podemos pensar como una estructura única, aislada, sino que es una estructura que tiene o debe de estar integrada a esos jardines, imaginarnos unos jardines, ¿verdad?, restaurados, con esas fotos valiosísimas que donó Richard y que de ahí yo sé que podemos rescatar muchísimo. Que pueda encaminarnos a esa restauración y a esa estructura que pueda albergar estudios, aulas y oficinas administrativas, ¿verdad? Obviamente siguiendo los preceptos de Klum. Sí, y no sé si se pudo ver, pero estuve marcando en el plano donde aparece, déjame ver si puedo ir para atrás. En este plano. Uh-huh. ¿Te acuerdas que te había dicho que había una estructura al frente de la casa? Aquí está parte de la huella de ella. Exacto. Pero la huella de eso está. Esa huella está, yo creo que en el solar se ve, ¿verdad? ¿O no? Aquí lo que está es este cuadrito que está aquí, que no se cara lo que echar matas, etc. Pero esta era una fábrica que él era una estructura, lo que él la tenía alquilada a este americano Dubner, creo que era, y lo que hacía, lo que se hacía ahí, lo último que pude leer que se hacía ahí eran mamparas de lámpara en bejuco, tejidas en bejuco, piezas para los placemats, que se ponen en la mesa, también tejidos utilizando
la flora y, y vestigios de plantas, etcétera. Y de, o sea, que era una cosa que estaba bien afín también con, y reciclaban materiales que estaban saliéndose de todo este jardín, de las hojas, etcétera, ¿no? Que uno puede pensar, ¿verdad?, que uno puede tener en este punto lo que tú estás mencionando, que es una cosa mucho más cerrada, oficinas, talleres, etcétera. Y aquí se puede tener algún tipo de pabellón abierto con algún tipo de exhibición o lo que fuese, fotografías de la casa, o sea, que pueden haber varias cosas, ¿no? Sí, yo creo que es importante también, y como parte de lo que es el plan para el centro, es que es un espacio que, que la comunidad, ¿verdad?, no solamente la universitaria, sino los vecinos deben de formar parte. Así que una de las cosas que se ha conversado con lo del pabellón, y un poco me lo recuerdo, o sea, con lo que acabas de decir, es que puede ser un espacio de reunión para la comunidad también, ¿verdad? No tiene que ser un espacio cerrado, pero un espacio que la comunidad pues pueda, o sea, que hagan la finca como parte de ellos también, porque ellos también se convierten en cuidadores, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Klum. Exacto. O sea, Klum se hizo amigo de todo el mundo en el barrio, porque eran los que velaban, ¿verdad?, de proteger los márgenes de la propiedad. Y es curioso porque yo he conocido más de dos personas que me dicen que cuando chicos, cuando niños, visitaron la casa. Y la visitaban porque eran vecinos de Río Piedras. O sea, que yo creo que era un espacio casi que público, ¿verdad? Que él lo hacía público para las comunidades adyacentes. Y la visitaban como visitar un jardín o un parque municipal o algo así, o de la zona. Y esa era una de las cosas que uno decía, que quizás todavía se puede hacer cuando el proyecto estaba con la casa que existía, es que aquí se pueden celebrar bodas y bautizos y actividades de la comunidad, ¿verdad? Y se alquila para algunas actividades, para ingresos, y etcétera, ¿verdad? Porque de una manera, esto tiene que hasta cierto punto mantenerse por sí mismo, porque la universidad no lo va a mantener. Y la propuesta. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Exacto, eso sería lo ideal, que pueda ser autosostenible, liquidable, pero obviamente necesita de nuevo, ¿verdad?, de un andamiaje, de una estructura, de un diseño, de una planificación económica, que podamos entonces apoyarlo, ¿verdad? Y de ahí entonces como punto de partida. Bueno, hay futuro. Y ahí parece que hay voluntad, así que exacto, voluntad y voluntariados necesitamos. Mira, hay una pregunta de José González Peniza. Saludos, José. ¿Es cierto que en el sótano de la Casa Klum existió una celda, cárcel, no una tormentera? Yo no sé si está ahí, porque yo no he vuelto después del día que se quemó. Yo no he vuelto ahí. Está todavía, porque es en olvido. Todavía. Sí. Y de hecho, no me acuerdo ahora, ay Dios mío, yo con los nombres, me perdonan, pero hay un artista que hizo para la exhibición de Klum una instalación imitando esa tormentera, y adentro pues puso una tal, no sé si te acuerdas, en el centro estudiante. Y creo que esa instalación está ahora permanentemente en el Museo de Arte Contemporáneo. Ah, sí, pero no fue Dara, yo creo, ¿verdad? No fue Dara. Sí, Dara. Sí, fue Dara. Ok, Dara, fue Dara. Sí. Dara. Y entonces ella se inspiró en esa estructura de hormigón que Dara Rivera. Dara Rivera, me parece. Que... Rivera. Sí. Ok, ella hizo unas piezas. Yo tengo por ahí una que ella me regaló. A ver si la veo por aquí en algún sitio. Sí. No sé si... Esto que está aquí. Esa misma, sí. Que son hojas del patio. El patio ella, de la misma finca. La misma finca, sí. Preciosa. Sí. Muy bonito. Bueno. Bueno, yo no veo más preguntas. Les recomiendo que vean el chat luego. Hay un
montón de comentarios y sobre todo Steve, que se puso a hablar de toda la parte botánica del jardín. También escuchamos que Steve, hay un comentario de que vamos a reclutar a Steve. Sí, sí, tiene muchos insights de la botánica del jardín, así que les recomiendo que lo lean. Y creo que sería bueno que después tengamos a Steve por ahí también. Bueno, es importante decir que Steve nos ayudó con un inventario inicial, ¿verdad?, de la flora del, ¿verdad?, del jardín, de la finca, y estamos infinitamente agradecidos por eso, que colaboró en ese inventario. Hay mucho taller para mucha gente y para muchas disciplinas, sí, así que yo creo que es un recurso que tiene la universidad que si lo logra desarrollar va a revelar mucho secreto. El secreto va a revelar muchos secretos. Exacto. Yo espero que se pueda hacer. Y en lo que yo pueda ayudar, pues sabe que. Pues usted sabe que sí, que lo ha hecho. No tenemos, usted ha dado, damos fe de eso, que nos ha ayudado muchísimo durante todo este proceso. Bueno, me ha causado muchas frustraciones también, pero. Lo sé. Bueno. Vamos, pues de nuevo, gracias. Nos vemos entonces. Gracias, bueno, Enrique. Gracias, Robin. Y a todos los que nos escucharon. Gracias. Bye bye.